¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos una vez más al canal. Hoy les traigo una prueba rápida a lo que es nuestra batería. Esta prueba siempre funciona, siempre y cuando nuestro sistema de carga esté funcionando bien y que no tengamos lo que son fugas de corriente. Comúnmente así se le llama, fugas de corriente. Cuando nosotros apagamos switch se queda algo como que prendido y eso nos consume energía y se descarga lo que es la moto. En este caso la moto se encuentra en perfecto estado, así es que lo que vamos a hacer es una prueba de descarga, así se le llama, y con esto nos damos cuenta si nuestra batería sirve o no. Para esto vamos a ocupar lo que es un multímetro y vamos a colocarlo en la escala de corriente directa. Ahora, para hacer esta prueba, lo que tenemos que hacer es quitar lo que es el encendido de la moto, en este caso la bobina. Hay que quitarle chispa a la bujía. Ahora, ¿cómo se hace lo que es la prueba para revisar si nuestra batería se encuentra en perfecto estado? Yo aquí tengo lo que es el multímetro en corriente directa en la escala de 20 voltios. Me está marcando un voltaje de 12.74. Ahora, para esta prueba hay que desconectar lo que es la bobina para que al momento de dar marcha no arranque. En este caso tenemos ese voltaje de 12. Si nuestra batería se encuentra en perfecto estado, no va a bajar a menos de 9 voltios, yo dándole marcha durante más de 10 segundos. Si supera los 10 segundos, se encuentra en perfecto estado. Así es que voy a dar marcha. Y contamos. Hago switch. Bajó el voltaje. Ahora sí. 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Como vieron, les dije 10 segundos. En este caso le hice más o menos 20 segundos. Obviamente no me fui como van los segundos, pero si vieron no bajó de 11 voltios. A lo que voy es de que nuestra batería se encuentra en perfecto estado. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de carga está cargando bien. Ahora, en este caso, si su batería no retuviera carga o si tuviera una fuga de corriente, hay que hacer la prueba de fuga, así se le llama, que hay que checar cuánto amperaje está consumiendo cuando la moto está apagada, lo cual no debe de consumir a menos que tuviera alarma. Y con esto ustedes se dan cuenta si su batería se encuentra en perfecto estado o no. Pero antes de eso, les vuelvo a repetir, hay que revisar bien lo que es el sistema de carga, que esté mandando sus 14.5 de voltaje. Y si está mandando eso y no tiene fuga de corrientes y ustedes hacen esta prueba, entonces quiere decir que la batería ya no sirve. Es cuando se procede a cambiar la batería. Y pues hasta ahí quedó el video, fue un video muy corto, espero les haya gustado el video. Cualquier duda déjenmela en los comentarios, yo les estaré respondiendo. Nos vemos hasta la próxima, suscríbanse.